Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédanos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos el autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te concede su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riegas en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar de la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuánto los oían. Quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Hermanos, palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues primero les pedimos su oración por el eterno descanso del alma del Papa Benedicto, que murió el día de ayer, para que Dios lo ayude, lo ilumine, reciba su alma. Y segundo, pues desearles el mejor de los años a cada uno de ustedes. Y eso es lo que nos reúne el día de hoy, que aunque no fuera sábado, pues es este día de obligación. Celebramos la fiesta de la maternidad divina de la Virgen. Y con esta fiesta, la Iglesia quiere que iniciemos el año que ahora comenzamos. Entonces, ¿qué queremos decirnos cuando nos decimos hoy, mañana y el resto de la semana? Feliz Año Nuevo. ¿Qué es lo que queremos decir o qué es lo que deberíamos de decir? Pues fíjense que primero, pues tenemos muchas razones, todos, para pedirle perdón al Señor por las cosas, las gracias, los beneficios
que no aprovechamos este año que termina y que Dios nos dio a manos llenas, que nosotros no supimos ver como venidos de Dios y que no las aprovechamos. Se nos fueron. Nunca volverán. So, por eso lo primero es pedirle perdón a Dios. Porque en todo ha estado Dios. ¿Sí? Ninguno de nosotros ha estado solo, ni ha sufrido solo, ¿verdad? Hemos tenido lo que necesitamos. Cada uno de nosotros ha tenido todo y solo lo que necesitamos. Ni más, ni menos. El don, aparte de la vida, de la gracia, el don que Dios más grande nos ha dado es el tiempo, que es muy generoso con nosotros y que con mucha facilidad lo desperdiciamos. El tiempo es parte de la herencia que hemos recibido de Dios para salvarnos, para salvar nuestras almas. Por eso hemos de estar muy agradecidos con el tiempo que tenemos. Imagínense, si alguien les dijera que hoy a las 9 de la noche se van a morir, ¿cuánto tiempo pediríamos de favor? No pediríamos media hora, sino quizás 20 años o 25 años, lo que fuera. Dios nos lo da sin que se lo pidamos. ¿Sí? Y con el tiempo vienen las ayudas de Dios. O sea, el tiempo nos sirve para pedir perdón, para pagar por nuestros pecados, para rehacer nuestros errores. El tiempo nos sirve para obrar bien, para salvar nuestras almas. ¿Sí? Por eso se dice que el tiempo es oro, porque con él, como dice San Alfonso María de Ligorio, con él nos salvamos, con el tiempo. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene muchos motivos para pedirle perdón a Dios por el tiempo, los beneficios que desperdiciamos este año que se acaba. Y en segundo lugar, muchos motivos para estar agradecidos. Tantos beneficios en lo natural como en lo sobrenatural. Beneficios recibidos en la comunión, en el sacramento de la penitencia, auxilios del ángel de la guarda, de la Santísima Virgen, auxilios que hemos recibido por la oración, por el rosario, por la penitencia, que son incontables. Sí. Entonces tenemos muchos motivos para ser agradecidos con Dios. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta que tenemos una vida aquí y otra en el cielo, a la cual nos encaminamos. Las dos son bien importantes. Y no es cuestión de que el día que yo me muera me salve. Nuestro Señor dice: yo soy el camino. Es decir, que la vida que estamos viviendo tiene que ser buena, bien vivida con Cristo. O sea, el proceso de salvarnos implica todo el camino, todo el proceso que vivimos. Sí, entonces, para salvarnos, pues Dios nos da sus ayudas. Por lo general, aceptamos como ayudas solo lo que nos conviene. Porque lo que no nos gusta o se nos hace difícil, ya pensamos que no viene de Dios. Y no nos adaptamos.
Nos vemos en una dificultad y queremos inmediatamente salir de esa situación. Por eso cuando nos decimos feliz año nuevo, lo que queremos decir es que no suframos. ¿Pero qué ganamos con eso? Un buen año es aquel en el que se pudo ver a Dios en todas las cosas, en todas las dificultades. Un buen año es aquel en el que se pudo servir a Dios, en el que se pudo hacer su voluntad. Eso es lo que queremos decir con un feliz año nuevo. Porque ¿de qué le sirve a uno tenerlo todo si al final del día vive su propia vida como quiere? Sí. Entonces, Dios quiere que nos salvemos con lo que Él nos da. El tiempo, la gracia, sus beneficios y también las dificultades. Todas las dificultades que a nosotros nos toca aceptar, acoger, recibir. ¿Sí? Imagínense, pueden ustedes preguntarse, ¿qué tan difícil es ver la vida con sabiduría? Es decir, viene una dificultad y decir, ¿para qué me va a servir? ¿Qué voy a aprender con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con esto? No vivimos la vida con sabiduría. Al contrario, no nos adaptamos. Y Dios quiere que nos adaptemos, que estemos de acuerdo con su voluntad, que hagamos lo poco que podamos con lo que nos da y ya. Pero imagínense, tan acostumbrados que estamos a criticar, a juzgar, a quejarnos de lo que nos pasa, que lo que Dios quiere darnos no lo recibimos. Imagínense la costumbre que muchas personas tienen a verlo todo de forma negativa. Y piensan, comienzan a pensar que todo va a ser negativo, y sí, el año resulta ser todo negativo porque así lo esperaron, porque así lo quisieron, así lo anticiparon. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que ya a los años que nosotros tenemos, que no son 16, a los años que nosotros tenemos, que aprendamos a vivir la vida con sabiduría. Es decir, ¿qué es lo que me toca hacer aquí? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué es lo que Dios me quiere dar? Y luego, hacer lo que se pueda. Hacer lo que se pueda. Aprovecharlo todo, si todo es de Dios. Y luego, no estarse fijando en lo que uno no tiene, sino con lo que tenemos. Trabajamos y vivimos con lo que tenemos. So, al final del día, Dios quiere que ustedes se salven con lo que ustedes tienen. ¿Sí? Que si es su familia, si es sus dificultades, sus hijos, sus padres, con eso que ustedes tienen. Que con eso se salven, se santifiquen. Con ninguna otra cosa. Porque al final, las cosas son lo que son. Las cosas son lo que son. Entonces, con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, hacer el bien que podamos. Pero no estarnos quejando, criticando, juzgando que la vida no nos sale bien. La vida es lo que es. Que uno no quiera adaptarse y sacar un bien y aprovecharlo todo, esa es otra cosa. Sí. Entonces, pues este día, el último del año, eso es lo que
nosotros les deseamos que tengamos un buen año y que al final del año que viene nos presentemos ante Dios con obras de caridad, con oración, con trabajo bien hecho, con honestidad, con paciencia, con entrega, con sacrificio. Pidámosle a la Virgen su gracia de vivir este año que comienza luchando y viviendo como si fuera el último que Dios nos concede. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos por la paz y la unidad de la Iglesia en todo el mundo y por el Papa, nuestro Obispo y todo el orden del clero. Roguemos al Señor. Por la concordia entre las iglesias, la conversión de los incrédulos y la tranquilidad de nuestro país, roguemos al Señor. Por esta ciudad en que vivimos, su bienestar, por todos sus habitantes y en especial por los feligreses de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Por las vírgenes, las viudas, los huérfanos, los cautivos, los penitentes, los viajeros, los emigrantes, los desterrados y los trabajadores, roguemos al Señor. Oramos por María Tránsito Alvarado Madrigal, por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, en la Virgen María nos has dado el modelo supremo de todo lo que llamamos, de lo que estamos llamados a ser como discípulos de tu Hijo. Por su intercesión, haznos dignos de sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de la Santísima Virgen María. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros todos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio por lo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno las preces que te dirigimos, por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.